De Canal 6, efectivamente me encuentro en Coparruinas, en lo que es el Congreso Arqueológico, donde muchos arqueólogos se han venido a exponer lo que es su experiencia vivida. Me encuentro con Ledman, tú llevas muchos años estudiando la arqueología maya. Coméntanos un poco pues la experiencia vivida y lo que es el tema que tocas el día de hoy en este congreso. Bueno. Yo estaba trabajando en Copán por 25 años, casi, en enero 25 años. Y el tópico es la tecnología de arqueología. Y yo estoy hablando sobre un sitio muy importante aquí que se llama Plan de las Mesas. Es una fortaleza en los faldas arriba de Copán. Y fue un lugar donde fue guerrilleros, pienso yo, fácil protegiendo el rey Canichash Kukmo, cuando él fue el primer rey del periodo clásico de Copán. En esos 25 años, muchas experiencias vividas, muchos hallazgos de nuestras culturas mayas. Yo siempre, cuando yo estaba joven y estoy escribiendo mi doctorado, trabajando por mi doctorado, yo trabajaba en el proyecto de Dr. Robert Scherer en las tumbas de Copán y estas tienen muchas cosas preciosas. Pero hasta este tiempo yo estoy trabajando en la periferia, mirando más la vida de la gente común. Y mi interés es más para encontrar información más de artefactos. Y ellos no tienen cosas igual de la gente de los reyes. ¿Cómo se encuentra actualmente el parque arqueológico? ¿Hay todavía estructuras mayas que por descubrir? ¿Adentro el parque inmediatamente? Bueno, adentro del parque inmediatamente, claro, hay muchas estructuras que no gente no ha excavado. Pero no es bueno para continuar siempre excavando en el parque central porque ustedes van a tener arqueólogos hondureños en el futuro que van a querer hacer cosas también y hay, un 1,000 años de turistas viniendo aquí, es bueno para preservar un poco para el futuro. Pero afuera hay muchas cosas y es bueno para trabajar afuera porque posible durante tiempo las estructuras que son afuera pueden estar perdidas. ¿A qué se pretende llegar con este congreso? Es sobre la tecnología que arqueólogos están usando ahora. El congreso es sobre la tecnología que arqueólogos están usando ahora para entender más sobre los mayas de tiempos pasados. ¿Qué decirle pues, a los demás países que han venido el día de hoy sobre entender lo que es la cultura maya y nuestros antepasados? Copán es uno de los más famosos sitios de los mayas. Gente está excavando aquí por más de 150 años y es famoso por el arte. Copán tiene increíbles esculturas y arte y también tiene una de las más preciosas jades de las tumbas de reyes y de ofrendas en Acrópolis. Es un sitio muy bueno para ver. Si gente tiene un interés en la maya, ellos necesitan venir a Copán, claro. Bueno, gracias a la arqueóloga Ledman, dándolos a conocer sobre algunas exposiciones que él ya realizó en este congreso, algunos hallazgos y la experiencia vida que ya tiene 25 años de estar estudiando la cultura maya. En Copán, Ruinas, Honduras, para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, con el apoyo en cámara de Luis Unigariel Martínez. Yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6.